Yo, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de Envía a la Chilena. Espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbanse al canal si no están suscritos y no se olviden, activen la campanita, activen las notificaciones para estar al día y no perderse ningún contenido. En el último video que subí, vayan a verlo al canal si no lo han visto, expliqué la historia, como lo ven en pantalla, detrás del tiro insignia de Nikola Jokic, que se llama el Songbird Shuffle. Pero ahora en este video estaremos hablando sobre una versión diferente del Songbird Shuffle, al cual Adam Mares le puso el Baby Songbird. Y esta variante del Songbird Shuffle empieza como cualquier gancho a partir de un posteo. Jokic tiene al defensor en su espalda, hace un movimiento y él gira sobre su hombro izquierdo para sacar un gancho. Pero a diferencia de otros jugadores en el poste, Jokic termina usando como pivote su pie derecho en vez de lanzar el tiro usando los dos pies. Muchas veces él ocupa este movimiento luego de girar a partir de su hombro izquierdo como un gancho regular con la mano derecha. Pero él también a veces lo usa como un fadeaway con un pie, generando así más separación para que no le bloqueen el tiro. Y hay veces donde él usa este recurso para acercarse de alguna manera y finiquitar al aro. A veces lo usa para ir de un lado al otro y así evitar al jugador que puede taponear su tiro. Él incluso también logra desacelerar al usar este movimiento para que pase de largo el jugador rival. Hay veces que usa el Baby Songbird y termina metiendo el tiro con la tabla. A veces toma el tiro girando hacia la línea de fondo. Pero la mayoría de las veces Nikola lanza este tiro en la mitad de la pintura. Y ahora les mostraré algunos ejemplos más recientes del Baby Songbird. Aquí contra Jacob Pearl, pero algo importante que hay que resaltar de este movimiento es lo agresivo que él gira a partir de su hombro, no dándole tiempo al rival para recuperarse. Y si la defensa se queda enfrente de Jokic y no se compra los movimientos exóticos, Jokic tiene la capacidad de meter estos tiros con una tremenda parábola. Ahora es el turno de RJ Barreto de ser cocinado con el Baby Songbird. Recibe, gira a partir del hombro izquierdo, se prepara para tomar el tiro con la mano derecha usando el pie derecho como pivot. Jokic se está viendo con mucha confianza a partir de los ataques de la línea del triple y Denver usa Jokic con las cortinas para liberar a los tiradores, lo cual generará un tiro desmarcado o forzará a los equipos a intercambiar las marcas. Y cuando Jokic tiene un mismatch, otra vez Jokic gira agresivamente a partir de su hombro izquierdo, pie derecho, mano derecha, gancho, dos puntos. Y aquí a continuación ustedes pueden ver algunos ejemplos del Baby Songbird, gancho con mano derecha, pie derecho, cuando Jokic estaba más joven. Y obviamente Jokic no es el más atlético, pero este tiro demanda mucho equilibrio al lanzar usando solamente su pierna derecha como apoyo. Y como vimos, es efectivo contra jugadores de menos estatura que Jokic y jugadores más altos que Jokic. Y ahora, como un pequeño bonus, también mostraremos los recursos de Jokic lanzando flotadoras, mano derecha, pie derecho. Donde Jokic en las últimas dos temporadas tiene más canastos anotados de este tipo que los próximos 20 en la lista. Además del equilibrio, también demanda mucha coordinación y un nivel de adaptación tremendo. De manera simple, entendiendo quién lo defiende y cómo puede contrarrestar eso. Además que es otra muestra del gran toque que tiene la muñeca de Nikola Jokic. Ya que un jugador poco ortodoxo como Jokic no podía no tener un tiro que fuese también poco ortodoxo. Así que espero que se hayan disfrutado este video donde estuvimos hablando sobre la variación del tiro insignia de Nikola Jokic, el Baby Songbird. Si te ha gustado este análisis, ayúdanos con un like y suscríbete al canal para más contenido de Jokic y del baloncesto.